Entonces, estos institutos tenían un funcionamiento, volviendo a los reglos, que era como aislada de toda articulación social y comunitaria. Los pibes quedaban ahí depositados y pasaban años y años y años. Y sin duda que tenían que ver con lo que se llamaba el antiguo sistema de minoridad. La palabra también, a veces nosotros podemos, porque no hay que decir menores, y parece un tema de palabra, pero en realidad los chicos eran menores sujetos de derechos, cuando en realidad todo este marco normativo nuevo lo que dice es que si tenés menos de 18 años, la definición de niño es todo menor de 18 años, sos un sujeto especial de derechos. Este era un hogar para niños. Sí. Yo vivía era abierto, pero también había un servicio de jardín de infantes abierto, porque teníamos esta puerta principal, tenía barrotes. Una presión. Yo tengo en mi memoria, aunque vos no lo creas, estar parado del otro lado y mi mamá de este a la hora de salida y una impresión horrible. Esto era cerrado al barrio, no había acceso. Para que ustedes tengan algún momento en la dictadura del 76 en adelante, esto era infranqueable, no se podía pasar. O sea, los vecinos del barrio, como yo te digo que esto impedía la comunicación con Moreno, con Paso del Rey, empezaron, ven los senderos todavía. Esos senderos son hechos por los vecinos que rompían un poquitito el alambrado y cortaban camino y salían por ahí. Bueno, en ese momento todo eso estaba totalmente prohibido. Nadie podía pasar. El instituto tenía, en esa oportunidad, tenía alumnos que hasta los 6 años vivían ahí, era, digamos que el instituto era su casa. Lo que nos decían a nosotros era que esos chicos estaban la justicia de menores, los derivaba a ese establecimiento para que se quedaran, digamos, en guarda. Todo era muy distante, no es como acá que vos conocés a la familia, que vos tenés un trato más directo. Allá era como muy distante, los chicos los traían, los llevaban. Si venían o no venían, no sabían decirte por qué no venían, qué les pasaba, o de pronto desaparecía de la lista y es porque no, se volvió, lo llevaron de vuelta. En la época de la guerrilla sí, nosotros nos enteramos, pero estos son palabras, que acá en unas quintas que están cerca del sindicato de seguro, había unos montoneros, guerrilleros, llamalo como vos quieras, la verdad no sé decirte. Mataron a esta gente, tenían unos chiquitos y los chiquitos los llevaron a Riglos. Los sentaron por la parte de atrás porque ahí se comentaba, uy, trajeron a los hijos de unos guerrilleros, qué sé yo, nunca los vimos, no sé cómo se llaman, y a los 2 días, uy, ya se los llevaron. Eran chiquitos, pero chiquitos, ponele 3, 4 años. O sea, lo tuvieron ahí, no estuvieron en el jardín los chicos. No. Estuvieron ahí y te cuentan, entraron por atrás. Entraron por adelante, por donde todo el mundo los podía ver. Entraron por atrás, los tuvieron, lo habrán tenido unos 2 días, no sé, y se los llevaron. Sí que había varias familias, llevamos, bueno, porque nosotros teníamos una costumbre que, bueno, que hoy en día se puede cuestionar, que era que la mejor manera de disimular ante una población la actividad clandestina es hacerlo lo más familiar posible, ir con los hijos, con eso, con los sobrinos, con los bebés, las madres, ¿no? El día que ocurre el hecho es el día en que ella es secuestrada, ¿no? Sí. 29 de marzo del 76, sí. Ella es secuestrada, ahí, en la quinta, ¿no es cierto? Ella tenía 4 años en ese momento. Uh-huh. Bueno, aparentemente es metida en un camión, secuestrada ahí, la mamá está desaparecida. Sí. y esta niña junto con otras personas, bueno, es llevada. Esas personas se está investigando quiénes habrían sido y quiénes son los responsables de su privación ilegal de libertad y luego desaparición forzada. Y Florencia lo que ha contado es que la llevan a una oficina, después a otra habitación, y acordate, bueno, que es una nena de 4 años, ella dice que había otros chicos, habla de 2 o 3 chicos, y después su recuerdo es el Instituto de Menores Mercedes, la sala de arreglos, ¿no? Así se llama, creo, completo. Sí, sí. Obviamente que ahí sí ya ve más chicos, pero ahí estamos hablando ya de un instituto de menores, entonces es lógico que vea, claro, que vea chicos. Sí. Y dice, bueno, que van a visitarla su abuelo y su abuela, que ya murieron, que van 2 o 3 veces ahí, hasta que, bueno, se los entregan finalmente. Evidentemente los abuelos habían hecho digamos, toda la parte legal para poder en algún momento acreditar que eran los abuelos, y en algún momento que no tenemos claro cuánto tiempo es, ella es recuperada, ¿no? O sea, cuando estuve en el reto tenía 2 años, no me acuerdo. Fui, volví a ir, querer ver el lugar, querer saber un poco, ¿no? Buscando a ver si tenía algún recuerdo o si recuperaba algo de la memoria. Tengo los recuerdos en los sentimientos, porque siempre tuve esa sensación de que había vivido algo más allá de lo de mi padre, que yo había vivido algo, ¿no? Una experiencia difícil, ¿no? Pero que yo había pasado por una experiencia o de soledad, ¿no? Porque estuvimos como un mes y medio, ¿no? Mis padres eran militantes, ¿no? De Juventud Peronista, ¿no? Mi abuelo era un escritor bastante de renombre en esa época, que se había también volcado a la militancia. Paco Urondo. Él había muerto en junio del 76. Mis padres, sabiendo que también, digamos, podría pasar algo parecido, continuaron con la militancia. Ellos estaban clandestinos en esa época. A ellos se los llevaban a ESMA en diciembre del 76. Con mi hermano más grande, Sebastián, quedamos varados, porque estábamos justo en un jardín. Teníamos nombres. Usábamos nombre falso, en realidad esa es la historia, ¿no? ¿Cuál era su nombre, o por lo menos se recordaba usted su nombre? Campagnolo era su apellido. Un poco por precaución no anotaba con otros nombres, ¿no? Por cuidado, ¿no? Por las dudas. Y que mi abuela nunca sabía dónde vivíamos. Siempre, tipo, no sé, la iban a buscar y venían en taxi y me la paraba, no quería saber la casa donde quedaba, por la duda que la torturaran y decir dónde estaba, ¿no? Está mecanismo de prevención, ¿no? Y de seguridad y de contraseguridad, ¿no? Y nosotros quedamos en un jardín 2 o 3 días porque nadie nos fue a buscar. Mi abuela nos rastreó por toda la zona, pero no sabía dónde estábamos, y la maestra nos entregó al juzgado. El juzgado primero nos entregó a la policía, en realidad hizo la denuncia, quedó capturada como abandono de personas. Y el juez, previo a sacar un publicado en el diario La Razón, donde pedía por estos chicos, saber dónde estábamos, ¿no? Arreglos, ¿no? Mi otro abuelo, que era médico, accede al arreglo y, bueno, trámite con el juzgado, qué sé yo, al mes y medio más o menos, ¿no? Nos devuelven a la familia. Descubrimos más o menos, sí, más o menos. Yo estuve enfermo también ahí, bueno, no estuve en una muy buena salud, digamos, ¿no? Creo que me iba a estar bien. Nuestros padres fueron asesinados y secuestrados el 22 de diciembre de 1976. En la calle Lambaré y Corrientes. Ese día lo matan a nuestro padre delante de nosotros. Nosotros veníamos con mi mamá de hacer unas compras porque la fecha era justo próximo a la Navidad, o sea que bueno, estábamos en este contexto. Veníamos caminando con Morris, Olga Irma Cañueto, que es mi madre, y con mi hermana. Cuando llegamos a la puerta de nuestro hogar, viene Miguel Zavala Rodríguez, mi papá, nos encontramos y ahí viene esa patota en autos, de civil, y bueno, ahí lo matan a mi padre delante nuestro, delante de nuestra mamá. Nosotros quedamos ahí, mi mamá es llevada, está agarrada de los pelos y llevada en los autos que tenían en ese momento, que todo este recuerdo lo tengo porque bueno, lo viví, yo tenía 3 años, estaba próxima a cumplir 4, el 8 de enero justamente del 77 cumplía 4 años, y tengo recuerdos de este hecho tan traumático, al igual que mi hermana. Nosotros quedamos ahí en la calle, no nos llevaron enseguida, pero quedamos ahí sin que nadie nos diga nada ni nada. Por lo que tengo dicho, que me han contado, de ahí fuimos llevadas por año, por el ejército, a la comisaría décima, que estaba cerca de la zona, y de ahí fuimos llevadas al Instituto Riglos. Cuando fuimos, nosotros nos llevaron, como te decía, al Riglos, y ahí estuvimos aproximadamente 3 meses, hasta el 14 de marzo, esa fecha del 77. Lo loco de todo esto es que tengo, siempre me preguntan, el recuerdo que tengo, el día del hecho lo tengo exacto, grabado. Incluso de grande fui a ese mismo lugar, porque a veces cuando uno es pequeño tiene la perspectiva que todo es más grande, y yo tenía una perspectiva así, de una farmacia, de un hall, de estar sentada en la calle, de un pasillo, como todo eso de grande. Al volver lo pude verificar y corroborar, pero era todo más chico, la calle era chica, el hall era chiquito, la farmacia era chica, que seguía estando en una farmacia en las mismas condiciones que había estado allá en el 76. O sea que el recuerdo que tenía durante tantos años, una vez no sabe si realmente lo tenía, pero bueno, lo pude corroborar volviendo al lugar. Con respecto al Riglos, es una cosa que siempre tengo pendiente también de ir a ese lugar, a ese instituto, que es un instituto de menores, que tengo entendido que también hubo otros hijos desaparecidos que estuvieron ahí, que ahora no está más el instituto, que hay otra... algo educacional, creo, una universidad. Primero vamos con la búsqueda, cómo fue. Obviamente que buscaban a mi mamá, a Olga Irma Cañueto, y a nosotras con los habeas corpus, con las distintas presentaciones, con cartas que se mandaban a todos lados, desde Arlindey, a Videla, a todo lugar que se podía estar, a la iglesia, a todos los lugares donde se podía reclamar, porque realmente era un momento que no había justicia. O sea, vos planteabas dónde está una persona que había desaparecido, estaban unas chicas que habían quedado en la calle y nadie sabía nada, nadie te decía nada. Hoy tal vez es impensable ante una situación así, por eso es importante que los jóvenes adviertan lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? De la falta total de justicia, la falta total de que se pueda reclamar y pedir, y que bueno, y que te da todo no, acá no pasó nada, no se sabe nada. Y bueno, en ese contexto era muy difícil a los familiares, por eso es tan importante la lucha de las madres y de las abuelas durante todos estos años, porque bueno, fueron años muy duros donde no se tenía respuesta alguna. Con respecto a cómo nos encontramos, estuvimos 3 meses, fue un dato que se dio no en forma, a través de juzgado de menores, no a través de organismos estatales, por supuesto, sino fue un dato de un funcionario que dijo a familiares míos que estábamos en el Riglos. Y bueno, ahí fueron a buscarnos y efectivamente estábamos a disposición del ejército, directamente, o sea, éramos presas del ejército. día viernes 24 de febrero de 1978, Carlos Armelín recibe una llamada de su cuñado José, en la cual le relata que la noche del 22 al 23 de febrero, fuerzas conjuntas habían realizado un operativo en su casa. Él había podido escapar, pero desconocía la suerte de su mujer y sus dos niños. Sin ningún otro dato, Carlos comienza a investigar qué podría haber sucedido con su hermana Juana y con los hijos de esta, Camilo y Silvia. Por comunicaciones con los familiares lejanos, mantienen contacto con el comando del primer cuerpo de ejército, ubicado en Palermo. Por otro lado, le aconsejaban que pregunte a un instituto ubicado en la calle Donato Álvarez, 550, ya que era común que las fuerzas de seguridad dirigían allí los niños que habían quedado solos después de operativos o detenciones de sus padres. El día martes 28 de febrero se dirigieron al instituto y entregan el sobre a la directora. Hace llamar a dos menores, ellos eran Camilo, de 5 años, y Silvia, de 3 años, hijos de su hermana, quienes habían sido remitidos al instituto el día 23 de febrero por la comisaría 47 de la Policía Federal, en calidad de menores abandonados en la vía pública, a disposición de la Secretaría de Menores y de la Familia. A pesar de que Carlos reconoce a los niños y esto a su tío, la directora le plantea que no podía dejarlo ir y que debía presentar una nueva nota. A su vez le informan que Camilo y Silvia iban a ser derivados al Instituto Riglos, ubicado en la localidad de Moreno. Mediando una nueva autorización del ejército, pudo retirar a los dos niños del instituto La Sala y Riglos.